Muy buenas tardes, señoras, señores, amigos eh, de la Posta. Bienvenidos a esta transmisión especial, especialísima, en vivo eh, en todas las redes sociales de la Posta. Habían sido convocados aquí para tener este, y asistir a una entrevista exclusiva e importante. Exclusiva, importante, exclusiva porque es la primera vez que el personaje que nos acompañará en esta tarde rompe el silencio, cuenta su versión y responde a las preguntas. Nos referimos al señor Jorge Chérrez Miño, quien ha sido señalado por la ministra del gobierno y por el gobierno en general como eh, el autor de un millonario autraco a los fondos de la seguridad social de la policía. Hasta el momento hemos escuchado... La versión del gobierno durante todos estos días no hemos escuchado la versión de la otra parte del señor Chérez, quien es acusado como este, el que es puesto por el gobierno nacional como casi casi que el hombre más buscado de, de este país. Vamos a escuchar lo que decía la ministra Romo durante este, los últimos días de la semana pasada sobre este caso. Son dos operaciones que suman 532 millones de dólares. Dos operaciones que suman 532 millones de dólares. Y probablemente estamos hablando de una estafa de 532 millones de dólares a los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Se trata de dos operaciones realizadas los años 2014, 2015, 2016 y son dos operaciones eh, que tienen características diferentes pero también unos puntos en común. La primera es una operación SWAP, una operación SWAP en donde el ISPOL se compromete con una empresa privada a intercambiar bonos, bonos de deuda interna ecuatoriana que estaban en poder del ISPOL. Y a través de este intercambio, la empresa le entregaba al ISPOL otro tipo de respaldo, otro tipo de documentos. La operación SWAP intercambia, les insisto, el ISPOL entrega 327 millones de dólares a una empresa y esta empresa le garantiza que esos bonos iban a ser compensados con notas globales sobre bonos de deuda ecuatoriana, es decir, le entrego unos bonos y me entrega otros bonos. Luego es otra operación que se da a lo largo de los años en pequeñas cantidades. Hay una de 60 millones, varias de 20 millones, algunas de 10 millones. En total, estas operaciones de compra de bonos de deuda externa ecuatoriana suman 205 millones a lo largo de tres años. 205 millones. En estos 205 millones, entonces el ISPOL lo que hace es comprar bonos del Estado ecuatoriano, pero no se los compra el Estado ecuatoriano, no se los compra el Ministerio de Finanzas. Se los compra con un pacto de recompra y a valor nominal a una empresa privada. Estas dos operaciones, ¿qué tienen en común? Ambas fueron hechas con el señor Jorge Cherres Miño. El señor Jorge Cherres Miño es el representante legal de ambas empresas. Tanto la que actúa en la operación SWAP como la que actúa en la operación de eh, bonos de reporto desde el 2014. El señor Jorge Chérez Niño, señalado por la ministra como el supuesto autor de una estafa millonaria de 532 millones de dólares, está aquí para responder, no solo a la ministra, sino responder a, al país entero, puesto que esto no afecta únicamente a... Este, a los que están aquí involucrados, porque luego ya explicaremos cómo, en el caso de que exista esa falta de dinero, seremos todos, todos los ecuatorianos los que tengamos que cubrir ese hueco. Pero vamos a dar paso a Jorge Chérez Miño, quien habla por primera vez al país sobre este caso. Señor Cherres. Eduardo, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy, muy buenas tardes, este, señor Cherres. El más buscado prácticamente por el Estado ecuatoriano, eh, señalado por la ministra como eh, el supuesto autor de una estafa de 532 millones de dólares. ¿Cuál es su primera respuesta ante eso? Hola, bueno, Eduardo. Primeramente, gracias por la invitación y por permitirme este, este espacio para poder hacer ciertas aclaraciones. Mi nombre es Jorge Cherres. Yo soy un especialista en temas bursátiles y en temas de manejo de deuda. Con más de 20 años de experiencia en el mercado local y el mercado internacional, eh, mi trayectoria ha sido una trayectoria intachable en el mercado local y en el mercado internacional. Nosotros hemos realizado operaciones y hemos asesorado a los fondos de la policía desde el año 2003 y hemos comenzado a hacer operaciones con fondos de la policía importantes a partir del año 2013 y hasta el día de hoy, teniendo una trayectoria intachable en absolutamente todos los pagos que hemos realizado. Quiero primeramente hablar directamente y dirigirme a los 70.000 policías y a todas las personas involucradas y con beneficio del fondo de pensiones de Lispol y decirles que de ninguna manera las inversiones de Lispol hechas a través de Ivecorp o cualquier otra de las empresas del grupo están perdidas, han sido desviadas o son una estafa. Todo lo que se ha escuchado en los días anteriores ha sido una falacia, ha sido no sé absolutamente por qué emiten estas falsas declaraciones. Las inversiones de LISPOL están basadas en contratos sobre compra de bonos de Estado de deuda global emitido por el gobierno del Ecuador. Y están hechas vamos, de las vamos, modalidades. Va, vamos, va, vamos, Jorge, este, eh, señor Chérez, este paso por, por, por paso. Usted indica que el dinero no se ha perdido. El gobierno dice que no pueden rastrear ni tienen seguridad ni certeza de si ese dinero podrá ser recuperado. En el caso de que no sea recuperado, una ley creada durante el correísmo sostiene que seamos los ecuatorianos los que tenemos que refondear para estabilizar el fondo del ISPOL. ¿Cómo, ¿Cómo funcionó esto? Primero, tratemos de ser lo más didácticos posibles con la audiencia, ser un tema al ser un tema tan técnico, pero este ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es de que el Instituto de la Seguridad Social de la Policía Nacional eh, compra al Ministerio de Finanzas unos bonos de deuda, de, de deuda local y usted asesora a ISPOL para este, hacer un canje este, en operaciones estructuradas eh, con, de esos bonos para luego cambiarlos por bonos de deuda externa. ¿Es así como funcionó el tema? No, absolutamente no. Eh, inicialmente la primera pregunta que tú me hiciste es si es que ese dinero es rastreable y si es que ese dinero es recuperable. Por supuesto que el dinero y las inversiones son rastreables porque las inversiones se encuentran depositadas y custodiadas en el Depósito Central de Valores, en el Banco Central del Ecuador y todas se encuentran absolutamente registradas. Si es que ese dinero puede ser recuperable. Eso es una pregunta que hay que preguntarle al gobierno del Ecuador y al Estado ecuatoriano. Si es que en algún momento van a ser condescendientes y van a pagar las obligaciones que tienen con los inversionistas locales e internacionales. Ninguna de estas operaciones ha fallado por intervención o intermedio de mis empresas. Todas estas inversiones han fallado por la displicencia que tiene el gobierno ecuatoriano en cumplir sus obligaciones. Todas las inversiones han sido respaldadas, están respaldadas por bonos globales del la República del Ecuador e inclusive qué, qué tienen que ver este, las responsabilidades internacionales del Estado ecuatoriano en este caso muy sencillo muy sencillo el Ispol asesorado por nosotros ha hecho operaciones de compra legales de inversiones en bonos y esos bonos que han estado depositados en las cuentas del Ispol en el momento que el Estado ecuatoriano reprogramó sus deudas, inmediatamente cayeron en default y se vieron afectadas por pérdidas enormes en el manejo de las inversiones. El Estado ecuatoriano es quien emite estos papeles y nosotros, los creadores de mercado, los inversionistas internacionales o los estructuradores de deuda, utilizamos esos bonos de buena fe para venderlo a nuestros inversionistas esperando que el Estado ecuatoriano cumpla sus obligaciones. Pero lastimosamente, en el Estado ecuatoriano, hace mucho tiempo que no cumple sus obligaciones con ninguno de los inversionistas. Y la noticia en Ecuador es, ha sido un canje exitoso por los inversionistas y los tenedores globales. Exitoso para quién? ¿Exitoso para el gobierno del Ecuador? No exitoso para los inversionistas, no exitoso para el ISPOL, no exitoso para ningún tenedor internacional. Aquí hay, dos puntos, aquí hay dos puntos. Primero, ¿por qué usted le sugiere al ISPOL dejar sus bonos de deuda interna y apostar por bonos de deuda externa sabiendo que iban a tener menos rentabilidad por el castigo que iban a tener estos bonos en el mercado internacional? Absolutamente falso y una apreciación absolutamente no técnica. Y me encanta la pregunta. Porque esa pregunta nos lleva a la base de lo que está pasando en este momento. El Estado ecuatoriano, desde siempre, lo que ha hecho ha sido entregar bonos de deuda interna a los fondos de inversiones, a tenedores, a inversionistas, a contratistas en el Ecuador, siendo papeles que nunca los ha pagado. Todos los bonos de deuda interna que ha tenido el durante los últimos 15 años, Ninguno de esos bonos ha sido pagado en efectivo. Cada vez que hay un vencimiento de bonos de deuda interna, no solo en el ISPOL, sino en el ISPOL, en el ISFA, en la Santía de la Policía, en el mismo IES, lo que el Ministerio de Finanzas hace es recuperar los bonos de la mañana y en la tarde emitir nuevos bonos para entregar a estas instituciones. El ISPOL desde hace muchísimos años no ha visto un solo dólar de los vencimientos del Estado ecuatoriano de interna. Nosotros lo que hicimos con esta operación fue entregar a través de una operación de swap estos bonos de deuda interna para recibir certificados de Global Depository Notes, que son notas internacionales depositadas en cuentas internacionales, y tratar de que un inversionista o un representante internacional haga una gestión de cobro de estos papeles. Obviamente, estas gestiones de cobro, al ser utilizadas una estructura tan buena como esta, el ISPOL ha recuperado hasta la fecha más de 80 millones, millón, millón, millón. Buenas tardes, de nuevo. Este, lamentamos un extraño, una extraña interrupción en, en la transmisión de. De esta entrevista exclusiva nos, nos, nos ha obligado a replantear y reiniciar este, esta conexión. No sé si estamos todavía con el señor Cherres. Eh. Bien, entonces, continuando, este, las dos cosas que quedaron pendientes, este, señor Cherres, lamento esta, esta intromisión, esta interrupción. Este, la una es: ¿usted asegura.? que no había dolo, no había, este, si es que usted sugería Lisboa, a Lispol eh, a retirar esa inversión en, en, en deuda local para buscar una inversión este, por medio de un tercero de deuda externa, pese a que normalmente existe en el exterior ya en el mercado real de venta de deuda ecuatoriana, que no nos escucha. ¿Me escucha ahí? Ahí me escucha. ¿Me escucha ahí? Yo no lo escucho a él. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. Te escucho. Vamos no otra vez nada. de nuevo. Sí, vamos de nuevo. Este, usted asegura de que una de las argumentaciones que hacen es que usted le este, recomienda a Lispol retirar su inversión en deuda interna donde tenía una. Una, una rentabilidad cualquiera sea este porcentaje para este por medio de un tercero hacer esa inversión por este mecanismo swap en deuda externa donde este el precio a mercado no es nominal en el, en el precio a mercado es este con un castigo vamos a ver este una, una un extracto de la columna de alberto Dajic publicada hoy en el universo josé maría no sé si es que la podemos poner este, exactamente lo que dice el ex vicepresidente de la República es Solo Caperucita Roja le entrega una compañía fantasma a los bonos y a otro el efectivo Solo una casa de valores en colusión con Cherres puede poner los bonos en la bolsa Solo un funcionario de Decebale que está en colusión con los anteriores puede ocultar o manipular esto Por lo tanto, encontrar a esas personas es clave Si el oro desaparece de la bóveda del Banco Central... Hay que encontrar a la persona que entró y no es el Banco Central como institución el responsable, a menos que se compruebe sus máximas autoridades lo hicieron. ¿A qué viene esto? El gobierno, y aquí el análisis del de economista Dajik, asegura que se ha creado una estructura este, bastante compleja para desvanecer las garantías que habría entregado el ISPOL este, por esa inversión. Eh, Luis Eduardo, me da muchísima pena, pero muchísima pena, que un economista con la talla del economista de hick haga declaraciones tan absurdas, haga declaraciones tan poco técnicas y se atreva a emitir un comentario de contratos y estructuras de los cuales no tiene conocimiento. Me parece una aclaración y una vociferación por demás absurda e irrespetuosa de un economista de la talla del economista de Ajic. Me da muchísima pena, me da muchísima pena. No tengo el gusto de conocerlo. Si en algún momento tengo el gusto de conocerlo, le voy a presentar cuáles son las credenciales para una estructura financiera o tal vez en el tiempo de él este tipo de estructuras no existían. Pero me da muchísima pena porque todo lo que está escrito ahí es una falacia. No tiene ni pies ni cabeza. Así que voy a proceder a contestar tu pregunta que es mucho más elaborada en lugar de leer esa ridiculez que parece escrita por un estudiante de primer año de economía. Me da muchísima pena, pero te voy a contestar lo que tú me estás diciendo. Luis Eduardo, el ISPOL ha tenido durante más de 20 años deuda interna en su portafolio. Y yo como les decía, esa deuda interna nunca ha sido pagada por el Estado ecuatoriano. Esa deuda interna siempre ha sido entregada en la mañana para el cobro y en la tarde ha sido devuelta por nuevos papeles y el ISPOL nunca ha visto dinero. O en la mañana le han transferido recursos procedentes de la supuesta pago de esa deuda y en la tarde han sido recuperados para nueva emisión de bonos. Las tasas con que la deuda interna se paga a los inversionistas locales a plazos superiores a 10 y 15 años están en entre un 3 y un 4%. Las tasas que se pagan en bonos globales a los tenedores internacionales están entre un 8 y un 10 y hasta un 11%. Yo hago la pregunta al Estado ecuatoriano, al gobierno y al Ministerio de Economía. La plata de los inversionistas locales no vale. La plata de ISPOL no vale. La plata de las empresas locales que compran deuda global no vale. Esa plata vale el 3%. Pero la plata pero señor que Terres, ellos se paga, paga, se paga Se paga el 11%. 11% paga el Ecuador, pero en el mercado de bonos no se paga el 11%. Eso es lo que se dice. O sea, se le entrega un bono por 100%, ¿ya? Este, pero afuera ese bono se vende en este, 70%. Entonces hay ese margen que el negociante, el intermediario, este, estaría, porque no, ese 11% del que usted habla, no es en realidad, eso es lo que lo termina pagando el Estado, pero en el mercado internacional esos bonos se van castigando este, y, se va, y se va pagando menos, ¿no? Estimado Luis Eduardo, hay un desconocimiento total de lo que significa negociaciones de bonos globales. El Estado ecuatoriano paga a los tenedores, tasas que van desde el 9,5 hasta el 11%. Y cuando el Estado ecuatoriano emitió esos bonos en el día 1, recuperó y cobró el 100% de las inversiones. Es decir, si tú compraste un millón de dólares o 100 millones de dólares de bonos, esos 100 millones de dólares entraron al gobierno del Ecuador. Y el gobierno del Ecuador paga hasta un 11% internacionalmente a los tenedores de esos bonos. Ahora que el Estado ecuatoriano, por el mal manejo de la economía, por todas las declaraciones que hacen los ministros poniendo nerviosos a los mercados internacionales, esos bonos bajan de precio. Pero no tiene nada que ver con la contratación. Si tú eres un inversionista institucional como el ISPOL y un tenedor de bonos a término, nunca se ven afectadas tus inversiones porque la recuperación recuperan el 100% del capital. Los fondos de Lispol no son fondos especulativos, son fondos de largo plazo y los papeles los compran al vencimiento. Significa que recuperan todo su capital y todos sus intereses siempre y cuando el Estado ecuatoriano tenga la decencia de pagar sus deudas internacionales, lo cual no hace desde hace más de 15 años. Vamos a ir a esa parte porque esa parte es importante, pero de ahí se supone que se entregaron... Este, garantías que estaban en Decebale. Decebale hoy este, intervenida. Entiendo que también Atlántida, este, como corredores de bolsa, han sido intervenidos el día de hoy. Dicen que no asoman esas garantías, que en realidad no saben dónde están las garantías entregadas a cambio de los bonos este, adquiridos por el ISPOL, y básicamente lo que dice el gobierno es que no sabe dónde está la plata. Y la gran pregunta la gran pregunta señor Cherres que tenemos los ecuatorianos es precisamente ¿dónde está la plata? Realmente es, es penoso la ignorancia o la mala fe en la que está actuando en este momento el gobierno ecuatoriano en las operaciones de bonos del ISPOL los bonos se encuentran depositados en vale y fueron ya confirmados por la interventora y por la ministra el día que fue a ver esos papeles los bonos que respaldan la operación de SWAP no se encuentran en Decevale. En Decevale se encuentra la nota estructurada que representa esos bonos. Y los bonos de deuda interna reposan en el Banco Central del Ecuador a nombre del banco que estructuró esta emisión. Existe una desinformación total. Y si a la ministra, o como dice el economista de Hick, querían entrar a una bóveda a encontrar bonos, se les recuerda que la, la deuda inter, externa, igual que la interna, son bonos desmaterializados, en los cuales si quieren ir a entrar a una bóveda y encontrar, no van a encontrar nunca nada. Y eso lo sabe se muy bien que la ministra. Fueron, fueron a buscar papel físico y esto es digital. Obviamente, obviamente. Esos, esas anotaciones digitales están, están registradas en las cuentas digitales del Desevale. Y por eso, cuando la interventora fue, encontró que todo está registrado. Es como si tú vas al Banco Central a buscar los bonos de deuda interna. Tampoco existen. Son bonos desmaterializados, digitales. Entonces, todo esto es un, una, una farsa. Todo esto es, es, es un sainete que, estamos, es que estamos mostrando aquí. El superintendente de compañías y seguros dice el día de hoy: Decevale engañó. Los auditores dijeron que los estados financieros eran lo correcto, los correctos. La superintendencia fue engañada. Dice Víctor Anchundia, superintendencia de compañías, sobre el caso Ispol. O sea, no creo que el superintendente, ni Decevale, ni la ministra, ni la interventora, ni la fiscalía, nadie encuentre los papeles digitales, el flash memory o, o lo que tenga que encontrarse. No creo que sea. Tanta la ignorancia, señor Chérez. Luis Eduardo, las cuentas del ISPOL, las cuentas del DECEVAL, las cuentas del Banco Central han sido auditadas por la Superintendencia de Bancos y por la Contraloría desde el momento en el que se hizo estas operaciones. Entonces no puede ser que la Contraloría, la Superintendencia de Bancos y todo el mundo haya sido engañado desde hace 10 años. Todo el mundo ha sido engañado desde hace 10 años. Y extrañamente, cuando el gobierno del Ecuador decide no pagar la deuda y comienzan a registrarse las pérdidas en todas las instituciones que tienen bonos, resulta que no existen los bonos, que no existe la plata. Esto realmente, como tú me preguntaste, por supuesto que tiene que ver con qué es lo que está pasando con deuda externa, con el no pago, con el registro y con la defensa de los inversionistas internacionales. Usted representa, usted representa a un porcentaje de los inversionistas los que estuvieron en contra de la renegociación este, de la deuda. Entonces, este, si bien se venía haciendo esto durante muchos años este, y nadie lo advertía, algunos dirán porque era en la época de Correa, porque todos los superintendentes eran correístas, porque ahí está la foto de Cherres con José Serrano, por este, esta una... Un, una y otra cosa que ya iremos respondiendo si nos da el tiempo. Y ahora recién se dan cuenta, pero hay está hay este antecedente previo y muy importante que es una pugna directa entre usted y el gobierno por este la renegociación de la deuda. Su parte, sus representados, si se puede decir representados, no estaban de acuerdo en acceder a esa renegociación de la deuda, y usted tiene ahí un enfrentamiento con el gobierno. Absolutamente. En el momento en el que el Estado ecuatoriano presentó una propuesta de reestructura, realmente es una propuesta de reestructura por lo más nociva y lasciva a los fondos internacionales y a los tenedores de deuda, y empezando por el ISPOL. ¿Cómo puede ser posible que un Estado se jacte frente a los medios de comunicación y a su país de que es una persona que está reprogramando unilateralmente? el pago de sus obligaciones. ¿Qué significa esta reprogramación? Significa que si yo le presté plata al Estado ecuatoriano, hoy el Estado ecuatoriano me dice, yo te presté un millón, ya no te debo un millón, te debo entre 800 y 900 mil. Los intereses que tenía que pagarte, ya no te voy a pagar, te voy a pagar solo el 80% de los intereses. Y esos intereses te voy a pagar en papeles, pero en papeles al año 2030 y sin intereses. Y si no te gusta, bueno, toda tu deuda va al año 2030 sin intereses. Aparte de eso, prometieron una tasa del 9% hasta el 11%. Y resulta que ahora los papeles van en vencimiento de hasta el año 2040 con una tasa del 0.35%. ¿Acaso el Estado ecuatoriano es la Reserva Federal Americana? ¿Acaso que el Estado ecuatoriano es Suiza, es Alemania? Para ofrecer aquí el 0,35 de tasa. Aquí yo, aquí yo le diré, señor Cherres, este, usted lo ve desde el lado de los inversionistas, yo desde los ciudadanos, pero el Ecuador necesitaba un respiro, un respiro en su deuda. Todo el mundo necesita un respiro. Y yo te pregunto si un banco local te va a permitir que tú reprogrames porque tú deseas el crédito. Anda a cualquier banco local que te presta para tu casa y dile el día de mañana, no te pago porque no tengo. Dime qué es lo que van a hacer. Los inversionistas Pero internacionales ¿Y no ¿y pueden emitir ningún reclamo. De los ¿Y por qué el 90% de los inversionistas estuvieron de acuerdo menos los que usted representa? Porque el 90% de los inversionistas posiblemente sean inversionistas que están en el mercado para especular. Mis inversionistas, comenzando por el Ispol que es mi cliente, no está aquí para especular. Está aquí para invertir a largo plazo. Y yo represento al grupo de inversionistas. Porque seamos pequeños o seamos menores, sí, no significa que nuestro dinero no vale. Y de esto de aquí ya fue advertido. De esto de aquí ya fue advertido en el momento en que me llamaron a mí a meterme dentro del grupo de inversionistas que tenían que reprogramar. Pero mi negativa al ministro de finanzas fue directa y ya se me avisó en ese momento que eventualmente iba a tener problemas legales en el Ecuador. Y yo le dije que no me interesaba, es que no me importaba. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? ¿Usted tuvo una conversación con el ministro Martínez? Tomaron Richard contacto Martínez. conmigo. Así es. Tomaron contacto conmigo el día de la Él reprogramación. Personalmente. Él personalmente tomó contacto conmigo y me pidió que mis bonos y los de mis clientes entren en reprogramación. Y le dije que no, que yo representaba un grupo de tenedores que no estábamos de acuerdo. Y se mencionó que eventualmente podía tener problemas legales en el Ecuador por los fondos de Lisbon, y eso es lo que está pasando. Así que estamos aquí en frente no veo, no veo al señor, al señor Martínez, en una actitud así, este, de amenaza y de haces lo que digo o, o, o te jodes conmigo. Realmente nadie la ha visto y yo tampoco la he visto en persona. Recibí una llamada telefónica y eso fue lo que pasó. Y después de que pasó eso, vemos a una ministra que no tiene conocimiento alguno de cómo funcionan las inversiones, con un megáfono indicando que la plata se ha perdido. Nuevamente te repito, no se ha perdido absolutamente nada de los recursos de Lispol. Todo tiene que ser reprogramado. Entonces, usted está diciendo entonces que esto es una retaliación porque usted no quiso entrar en la, eh, en la renegociación. En esa renegociación, al darse esa renegociación, usted pierde liquidez y por eso los, 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 los bonos de Lispol se desploman. Al darse esa reprogramación, los precios de la deuda ecuatoriana caen abajo del 40%. Todas las garantías que cubren operaciones de Ripo se ven afectadas y explotan. Y esa parte con los tenedores internacionales y la gente en el exterior que representa la parte o la contraparte de las operaciones de Ripo pierde la liquidez porque necesita vender esas operaciones, necesita vender las garantías para recuperar liquidez. Y en este momento lo que estoy haciendo yo es defendiendo los intereses de Lispol frente a la contraparte internacional para que se le entregue a Lispol el total de las inversiones y no aceptar una reprogramación. Nosotros le hemos dicho a Lispol en todas las reuniones que hemos tenido, lo cual también corrobora la falacia de que yo soy una persona que no me conocen, de que no saben quién soy, de que mi empresa es fantasma. No, señores, yo me he reunido con el general Jorge este de Villarreal en sus oficinas en el. Directamente a conversar de esto. Hemos tenido reuniones vía Zoom desde inicios del año, cuando esto tenía problemas. He pedido reuniones que me, re, que me reciban en el ISPOL para revisar su portafolio desde el año pasado, en que esta gente entró a manejar el ISPOL y no me han recibido. ¿Qué es lo que está pasando? Este es un tema de interés nacional muy importante. El ISPOL, el ISFA, cesantía y todos los fondos. En el, en el mes de septiembre y octubre del año pasado, fueron apropiados por el gobierno ecuatoriano cuando en las comisiones de inversiones técnicas, en el consejo directivo, entró el Ministerio del Interior a manejar estos fondos. Y todos los policías salieron de las instituciones. Esto realmente es un atraco, pero es un atraco del gobierno ecuatoriano por apropiarse los fondos de las, de las empresas públicas. Por, por apropiarse de los fondos de los inversionistas institucionales del Ecuador. Ese es el atraco. Y de eso sabe muy bien la ministra, porque ella fue la que firmó las inversiones en los fondos desde el día en que entró a los fondos. Y eso sabe también el ministro firmó, de Economía. ¿Qué, qué porque sabe que, firmó la ministra? Saben cuántos fondos. Ellos saben cuánto dinero han transferido todos estos fondos a las arcas del gobierno ecuatoriano para utilizarlos en gasto público. Solo que piensan que aquí nadie va a decir nada. Estas operaciones de deuda han quebrado todos mis negocios internacionales. Y es por eso que yo no tengo nada que perder. Y no tengo nada que perder y no me voy a quedar callado. Voy a decir las cosas como son. Porque esto ha afectado mi nombre, mis negocios y el dinero de mis clientes, incluyendo el dinero de LISPOL, que no se ha perdido, no es una estafa y no han sido engañados, sino han sido manipulados por el gobierno ecuatoriano. La ministra también asegura de que había una cercana relación entre usted y el superintendente de bancos, este Cristian Cruz, este, sugiriendo que usted este, recibía el que se hacían los pendejos la superintendencia con sus operaciones y que se permitía, este, y luego salió la superintendente actual diciendo de que ellos no tienen competencia para revisar y controlar e intervenir en estos casos, cuando sí ha intervenido en casos de la seguridad social. ¿Por qué nadie dijo nada si todo estaba tan mal? Al señor Cristian Cruz, yo no tengo ni el gusto ni el disgusto de conocerle en mi vida. No tengo idea quién es él. Yo no tengo amigos en la superintendencia de bancos ni de compañías. Yo no vivo en el Ecuador. Mi residencia es internacional. Yo no tengo amigos en la superintendencia. Yo no hago negocios con amiguis. Ni estoy aquí pagando a nadie para que se hagan los de la vista gorda. La superintendencia, por supuesto que tiene competencia. La superintendencia revisa los estados financieros del ISPOL y de las inversiones de manera diaria. El ISPOL tiene la obligación de enviar todos los días el reporte de inversiones y el portafolio. Entonces resulta que se han hecho de la vista gorda los últimos 10 años. Todas son falacias, todas son mentiras. Y que diga un superintendente que no tiene competencia, es una vergüenza. Cómo rotar no competencia si es el ente regulador. Todos son mentiras, pero piensan que aquí nadie va a decir nada y piensan que porque yo vivo en el exterior no voy a venir a defenderme. Yo no tengo miedo y no le tengo miedo menos al Estado ecuatoriano que es un corrupto y un ladrón de dinero de los fondos públicos. ¿Usted cree que la ministra está desinformada, que actúa por venganza, este, qué cree que es lo que está pasando? Yo esperaría que la señora ministra esté totalmente desinformada. No entiendo por qué puede tener venganza si yo ni siquiera le conozco y no tengo absolutamente nada en contra de ella. Por lo yo, de la esperaría, de la deuda. yo esperaría que esto no venga de parte del Ministerio de Finanzas y yo esperaría que sea mentira lo que yo estoy pensando y que todo el mundo está viendo el contubernio entre la ministra siendo la directora de los fondos y el Ministerio de Economía apropiándose de los fondos transferidos desde los fondos para gasto público. Entonces, yo creo que las cosas son muy sencillas. Y como dicen, uno más uno es dos, no puede ser tres. Vayan a mirar las cuentas del ISPOL y vean cuánto dinero transferido al Ministerio de Economía. Vayan a mirar las cuentas del BIES, vayan a mirar las cuentas del ISFA, del ISPOL, de Santía de la Policía. Y miren cuánto dinero han transferido al gobierno ecuatoriano. Y miren también cuánto dinero y cuántos bonos. El Ministerio de Economía ha entregado a estos fondos por pago de deuda, pagando deuda con deuda. Eso es criminal. Si aquí a hay un estafador y es un criminal, se llama República del Ecuador. A usted le atribuyen 532 millones de dólares, pero el hueco es de 800 millones de dólares. Esos 300 millones de dólares que también dicen que he echado pescado, turururururú, ¿dónde está la plata? Este, ¿A qué responden? ¿Qué inversiones son esas del ISPOL? No tengo idea de la suma de inversiones que están haciendo el ISPOL. Las inversiones que yo he asesorado al ISPOL son 198 millones en compra de deuda pura, la cual fue atracada por el Estado cuando no pagaron. 327 millones en operaciones de canje de deuda interna por externa, en la cual el ISPOL ha ganado ya más de 80 millones de dólares. Y si el Estado ecuatoriano se digna seguir pagando su deuda interna, que ojalá lo haga, y si no lo hace, también lo vamos a denunciar. El ISPOL tendrá 327 millones de dólares que están invertidos, no están perdidos. Y son 207 millones de operaciones de RIPO, las cuales sí están afectadas por los precios de mercado y las cuales se tienen que reestructurar en iguales condiciones a las que el Estado ecuatoriano reestructuró. Aquí no hay plata perdida, Luis Eduardo. Aquí no hay estafa. Aquí no hay el no puse y no aparece. La Fiscalía va a revisar todo. Y cuando se encuentre todo, revisen todas las cuentas, lo que sí van a ver es la estafa del Ecuador a los fondos del Estado. ¿Y por qué y por qué no viene usted acá a dar la cara? Yo puedo ir cualquier día a dar la cara, pero en este momento yo internacionalmente tengo que estar donde están mis abogados y donde estoy yo representando a Lisbon y a todos mis inversionistas internacionales con mis abogados para recobrar el dinero. Yo voy al Ecuador ¿a qué? a reunirme con la ministra, a reunirme con el ministro de Economía y que me digan ¿qué? que no pueden pagarme, que no me van a pagar, que no respetan a los inversionistas internacionales y que debo entregar todos los bonos que tengo para que ellos lo reprogramen, absolutamente incorrecto. Yo no voy a hacer eso. La fiscalía sabe la dirección de mi casa, la fiscalía sabe dónde vivo, yo no estoy escondido. La fiscalía tiene todos los documentos y va a tener todos los documentos de mi residencia porque mi residencia permanente no es de Ecuador. Aquí nadie ¿Usted está escondido. Está? ¿Usted, ¿Usted dónde está? En este momento no te puedo decir públicamente, pero la Fiscalía tiene mi residencia y las direcciones de mi casa. Por obvias razones no lo puedo hacer público. Hay una foto que este, me refería anteriormente como para ir terminando, en las que este, se lo ve aquí eh, muy amablemente con José Serrano, ministro del Interior en la época. Este, esto creo que es 2016. Este, justamente las operaciones son hasta 2016 y se especula también una eh, amistad con, con el ex ministro que también dirigía la policía en el momento en el que usted hacía las operaciones de los papeles. Excelente pregunta y me encanta la foto que han puesto porque creo que es un orgullo para cualquier persona recibir el premio Vicente Rocafuerte del Congreso Nacional por acciones altruistas. Esa foto fue tomada cuando mi club dio una ayuda a todos los damnificados del terremoto, entregando 50 mil galones de agua y comida a 400 familias por dos semanas, más haber conseguido dos contenedores de ayuda internacional, el cual fue entregado al Ministerio del Interior, y no porque soy amigo del ministro Serrano. Ustedes pueden ver cuántas operaciones se hicieron mientras el ministro Serrano estuvo ahí si el ministro serrano firmó algo cuando era presidente de lisboa, cuando era director, no se han hecho operaciones con el ministro. las operaciones han sido muy anteriores y si van a sacarme fotos, qué bueno que sean fotos recibiendo un premio tan importante como el premio presidente rocafuerte y no fotos de criminales agarrando dinero, ni fotos negociando cosas de hospitales con amiguitos en el gobierno. Así que estoy muy orgulloso de esa foto, extremadamente orgulloso de esa foto. Y yo no tengo ninguna amistad con el doctor Serrano. Lo que en ese momento hicimos fue entregar una ayuda humanitaria. Y me parece muy bien que sigan sacando esa foto, porque es algo de que mi familia, mis hijos y todo el mundo se sienten muy orgullosos. Muy bien, señoras y señores, han escuchado la versión de eh, Jorge Cherres, eh, principal de las dos empresas. Eh, que trabajaban en, en, se daban los servicios a, a Lispol para el manejo de una cartera de 532 millones de dólares. señor Chérez dice, la plata existe, las garantías existen, tienen que buscar bien esas garantías, este, esto asegura él que esto es una retaliación. Es una probable retaliación del Estado por eh, haberse negado a participar de la renegociación de la deuda y asegura que lo que importa a la gente y lo que nos importa a los ecuatorianos es de que la plata no está perdida, porque aquí se pueden matar entre todos, pero lo importante es eh, que aparezca el dinero. Muchísimas gracias, señor Cherres, este, por este tiempo. Muchísimas gracias a ti, Luis Eduardo. Y nuevamente, las gracias a todos los miembros de la Policía Nacional. Los miembros del servicio activo y pasivo que en este momento no están manejando ese fondo, que en este momento está, caut está eh, ca cautivo por el ministro del, de, de por la ministra del Interior. Todos ellos confían en mí y todos ellos me conocen mi trayectoria de más de 15 años apoyándoles a ellos. Y ellos saben que en todas las operaciones que hemos hecho ha sido para proteger su capital. Así que les agradezco a ellos por su apoyo y agradezco a ti por esto. Bien, es nuestro trabajo este, dar la, la mayor cantidad de versiones este, posibles. Esta versión no había sido escuchada por el país hasta, a, hasta esta tarde. Eh, que sea la justicia, que, sea, que sean los que tengan que ser, como decía en un principio, este, los que tengan que operar, pero que la plata some. Luis Eduardo, una última cosita, si me permites, un minuto. Diga. En, este espacio, en este espacio, me gustaría dar mi total apoyo. Al, de, al Depósito Centralizado del Ecuador, que ha hecho una gestión intachable durante estos últimos años apoyando al sistema financiero y a la bolsa de valores, a las bolsas de valores que toda la vida han estado apoyando el desarrollo del mercado de valores del Ecuador, y a las casas de valores, especialmente a la casa de valores Citadel, que en este momento también está intervenida, que no tienen absolutamente nada que ver en ningún tema de atraco. Todas estas inversiones han sido bien hechas y los contratos están vigentes. Y los contratos deben ser respetados. Y se le pide a Lispol que se respete los contratos y que asista a las inversiones, perdón, a las reuniones que se le está pidiendo para poder hablar de este tema técnicamente y no con un megáfono gritando que le han robado dinero que no le han robado. Así que muchísimas gracias, Luis Eduardo. Muy bien, señoras y señores, ha sido Jorge Chávez. Este... Eh, llamado por el gobierno como, como el mago, ustedes han escuchado su versión sobre eh, lo que el gobierno asegura que es el atraco del siglo de 532 millones de dólares, primera vez que habla en público eh, y lo hace, lo hace aquí en la Posta, así que son ustedes la gente, es un tema muy complejo, lo entiendo, hemos tratado de hacerlo lo más entendible posible, este, pero son ustedes quienes tienen que sacarle las conclusiones de este caso y una vez más repito. Este, si se van a bronquear el gobierno con el señor Cherres, a quien veo por primera vez en mi vida, o el ministro con el. no nos importa a los ecuatorianos. Un carajo esa bronca, lo que nos interesa es de que asome la plata, porque muy chiros andamos como para seguir fondeando ahora 532 millones u 800 millones. Así que brille la verdad, en manos de la justicia está. Soy Luis Eduardo Vivanco, ha sido un placer.